Algunos de los sectores participantes, aunque consideran que la ley debe ser modificada, se mostraron en desacuerdo con las propuestas del gobierno por entender que vulnera los intereses de los trabajadores. Lo lamentable es que se esté perdiendo la oportunidad de hacer una reforma profunda de la Ley de Seguridad Social, que ha evidenciado en estos 15 años que es un gran negocio del sector privado de la República Dominicana. Yo pienso que estamos desaprovechando esta oportunidad, el impulso que debería tomarse en este momento que están todos los sectores reunidos analizando el tema de la seguridad social, y eso no se está haciendo. Entre sus exigencias están que el sistema de fondos de pensiones se pase de un sistema de capitalización a un sistema de reparto. Planteamos lo que han sido los defectos en estos 14 meses de la ley. Como ustedes saben, ya hay suficiente estudio que dicen que se está estafando a los trabajadores. Beneficiario han sido el sector privado. 24 mil millones de pesos es demasiado dinero acumulado por estar guardándole el dinero de los trabajadores. Contrario piensa la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, Kirsi Jaques. Explica que quienes sugieren utilizar un sistema de reparto ignoran el ahorro que generan los fondos de pensiones para dar protección social. Sostuvo que las pensiones no pueden descansar sobre las finanzas públicas. Que son insostenibles, porque las pensiones no pueden descansar sobre las finanzas públicas. Y un sistema de esa naturaleza estaría financiado básicamente vía presupuesto. En la reunión estuvieron presentes la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, el ministro administrativo de la presidencia, Gustavo Montalvo, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rafael Paz, entre otros. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.